Hey, muy buenas a todos, gente de YouTube. Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y el día de hoy volvemos con Paper Mario de Thousand Year Door. Y en el episodio de hoy vamos a intentar llegar al capítulo 5. ¿Y quién tendrá información del viejo lobo de mar? Pues tenemos que venir con este güey. No me acuerdo si ahí en el propio barco nos dicen que este güey puede saber dónde está el tipo que necesitamos, o si nos lo dicen en el puerto, si nos lo dice Franklin. Pero en este momento no tengo ganas de ir a buscar. Quiero terminar el juego lo más rápido posible. Aparte, les quiero mostrar lo de las tuberías de teletransporte. Ay, el almirante Bobri, sí, lo conocí. ¿Sabes esa casa que está detrás del muro de la parte este de la ciudad? Es de él. Una habitación, un lugar al que todavía no podíamos acceder hasta que hicimos el capítulo 4. Pero creo que lo mejor sería que ambos lo dejaran tranquilo, ¿ok? ¿Saben qué es lo que vamos a hacer? Exacto, vamos a no hacerle caso y vamos a pasarnos por los huevos lo que nos acaba de decir. Por cierto, sigo reflexionando sobre las... Me equivoqué de botón. Era izquierda, no derecha. ¿Por qué? Porque me parece que tenemos que hacer esto. ¡Ay, puta! ¿Cómo llegaste tú aquí? El otro día vi a este tipo saltando de tejado en tejado y vaya que estaba volando. Pero sabes, creo que podría haber sido un bandido. Tal vez es por eso que le gusta meterse en las chimeneas. ¡Ay! Me pregunto si me acaba de dar una pista. Porque, a ver, de por sí ya habíamos cruzado por acá la vez pasada. No me acuerdo exactamente cuándo. Pero lo que tenemos que hacer es meternos por ahí. Sí, porque recuerdo que ya habíamos venido acá porque habíamos visto a este tipo. Me imagino que este es el tipo que acaba de decir el bandit. Pero esta es la casa de creo que es Bombard. No me acuerdo si ya nos dijeron que ese es su nombre. ¡Hola! ¡Soy Santa Claus! Ya, de hecho, recordaremos que... ¡Puta! ¿Cómo es? Hermie ya nos había dicho que éramos Santa Claus en Superstar Saga. Así que simplemente estamos reafirmando los hechos. ¡Ah! ¿Ustedes qué quieren? Soy Santa Claus. Vengo a llevarlo a... Oye, está... Ok, no. No voy a... Almirante Bobri, no tengo ni la menor idea de qué estás hablando. Ahora sí, quisieras, por favor. No te hagas el tonto, ya nos dijimos que tú eres el almirante Bobri. Ah, maldita sea. Díganme, ¿qué es lo que quieren conmigo? Si yo fuera ese tipo. Ah, dicen que su nave necesita un navegante. Y que quieren que yo haga el trabajo. Lo lamento, pero tendrán que buscar en otro lugar. Yo ya no navego en el mar. Pero, mire, le estamos rogando aquí. Tiene que venir. Es el único que puede llevarnos aquí, Kiholki. Esto es serio. Sí, porque estamos hablando del destino del mundo. Porque por siempre tiene que haber una pendejada con el mundo. El mundo no se puede estar tranquilo 5 perros minutos. Pero bueno, ya ni modo. Lo lamento mucho, chico. Pero cuando digo no, me refiero a no. Ahora fuera. ¿Y yo quiero entrar por aquí? ¡Oye, mira un sol! ¡Eso me recuerda! ¡No hemos visto a Merlon! Yo no navegaré, así que largo. ¿Y va a volver a cerrar? ¡Maldita sea! Ahora que hacemos, Mario, ese tipo no parece estar... No parece querer venir con nosotros. ¿Sabes qué? Bueno, ¿sabes qué es lo que me pregunto? ¿Por qué tiene esa opinión del mar ahora? Tenemos que encontrar a alguien que sepa de este tipo y ver qué es lo que está pasando. Sí, pero antes... Se me había olvidado. Por cierto, ¿cuántos soles tengo? Tengo 8. Me da para subir de nivel a Vivian y a mis mouse. Que a Vivian ya la debía haber subido de nivel en el episodio pasado, pero se me fueron completamente las cabras.
Y a mis mods obviamente también, pero con mis mods lo entiendo más. A final de cuentas la acabamos de conseguir en el episodio pasado, mientras que Vivian la conseguimos en el episodio 4, cuando estuvimos... Como a Vivian la tenemos más tiempo, yo ya tenía en mente que quería subirla de nivel. Desde que la obtuvimos, tuve en mente que quería subir a Vivian de nivel. Pero sí, se me fueron las cabras bien cabrón. Bueno, lo que estoy diciendo de novelas visuales, me estoy reflexionando porque... A ver... es que también venimos con el problema de... Con el problema de que, por ejemplo, si quisiera hacer los Phoenix Wright... Puedo hacer la trilogía original porque hay un mod... Y tengo la versión de Steam para jugarlo legalmente. Pero con la trilogía de Apollo Justice no tengo nada de eso. Y yo ya sé qué es lo que pasa en la trilogía de Phoenix Wright. Y luego está el... Sí, sé que está ahí el maldito cofre. No puedo llegar. Oye, espera. Ahora que lo veo, su nariz se activa mágicamente. ¿No será que por acá pueda decirme dónde hay cosas? No, no parece. Maldita sea. Bueno, volvamos a poner a Gumbela. Y sí, y a ver, también me estaba pensando de otra novela visual aparte de Raincoat. Y es Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. Y yo digo que es una idea interesante. Más que nada para poder jugar Virtual Reward y Zero Time Dilemma. Que yo sé que es... Por lo menos Virtual Reward sé que sí tiene traducción fan. Zero Time Dilemma no tengo ni idea. Y también para después hacer AI Somnium Files. Que también lo tengo comprado y sé que también tiene traducción. Pero lo voy a estar pensando. Son muchas cosas que quiero grabar y no tengo tiempo para grabar todas. Ojalá me diera para hacer... Para grabar 3 o 4 horas al día. Pero no, no se puede. Dices que Bobby no quiere calmar, ¿verdad? Bueno, no puedo decir que me sorprenda. La verdadera pregunta es... ¿Ustedes en serio quieren que Bobby regrese a surcar los mares? Sí, no tengo más opción. Oh, ya veo. Quieren una expedición a Keyhole Key. Son mares movidos por ahí. La mayoría de navegantes encuentran ahí sus destinos. Pero no el viejo Bobby. La cosa es que la historia del almirante Bobby es triste. Muy triste, de hecho. Probablemente terminarás llorando, pero si te la cuento... Pero te la contaré si realmente quieres. ¡Hazlo! Jugué Super Paper Mario y ahí sí la historia es más tragedia que otra cosa. También jugué Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. Tengo el estómago para eso. Jugué Danganronpa también, no me jodas. Yo tengo un corazón de acero y nervios de titanio. Puedo mantener la compostura. También jugué Ghostic. No mames, esa historia sí también está muy triste. Los que saben de Ghostic saben a lo que me estoy refiriendo. ¡Bienvenidos! Eso es todo lo que voy a decir al respecto de Ghostric. Bueno, en ese caso prepárense. La historia del viejo Bobby va así. Cuenta la leyenda. Ah, no, que no. Bobby una vez se casó. Tuvo una hija de una hija. ¡Estoy pendejo, güey! ¡No sé leer! Tuvo una esposa de gran belleza llamada Scarlett. Los dos estaban locamente enamorados. Del tipo de amor que se cuenta en los cuentos de hadas. Ahora Bobby era un renombrado navegante. Bueno, marinero. Que se iba de casa por largos periodos. Scarlett nunca se quejó. Bueno, Scarlett... Pero Scarlett nunca se quejó. O sea que estaba bien, estaba tranquilo. Y siempre esperaba... con ansias el regreso de Bobby. Y Bobby... Y Bobby devolvió ese... ¡Puta! ¡No, que toquen! ¡No! Devolvió ese... Fueron sentimientos recíprocos eso, pero ya saben que no puedo traducir bien porque se... Porque no tengo bien en claro las palabras adecuadas. Él amaba a Scarlett profundamente.
Y así vivieron, encontraron la felicidad en lo que podían, y todo estaba bien, todo estuvo bien por un tiempo. Pero no todas las cosas buenas duran por siempre. Era un invierno particularmente frío cuando sucedió. Scarlett se enfermó un coronavirus, nadie lo sabe, pero resultó ser serio. Bowery, estando en el mar, en un viaje solitario, no supo nada del sufrimiento de su mujer. Pero para el momento en el que regresó, Scarlett había sucumbido, se había ido. Bowery, por supuesto, se culpó a sí mismo. Mi amada esposa pereció por mi culpa. Si no hubiera estado en el mar, podría haber cuidado mientras estaba enferma. Podía haberla salvado. Estuvo abrumado por esos pensamientos. Lo atormentaron siempre. Atormentándolo en sus sueños. No ha vuelto a salir al mar desde entonces. ¡Esas sí son historias de origen! ¡No como el pendejo bomba del Origami King que dijo! ¡Ay, se me fue la memoria! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Vi a mis compañeros explotar cuando las bombas en Paper Mario al parecer tienen vidas ilimitadas y pueden explotar todo lo que quieran. ¡Métete esa historia de origen bien por la raja! Pero bueno, dejemos de rajear. Pero lo lamento, o sea, lo lamento genuinamente, pero yo no me puedo tomar en serio un chingo de cosas del Origami King. A ver, no lo he jugado, ahí sí me van a tener que... Obviamente no puedo juzgar el juego por el gameplay. Pero puedo juzgar la historia y es como de que... Muchos dicen qué trágica historia de ese pendejo, nada, que chinga su madre. Estas sí son historias de origen, güey. Les dieron a Tole con el dedo, básicamente, cuando hicieron la historia de creo que se llamaba Bob, una mamada así, la bobomba del Origami King. Les dieron a Tole con el dedo, güey. Se conformaron con nada. Eso es lo que no me gusta del Origami King, de que en ciertas backstories les dieron a Tole con el dedo. Pero bueno, continuemos. Esa es la historia más triste que he escuchado en mi vida. ¡Ay, no! Es Gumbara la que lo está diciendo. ¡Ay, ya no lo voy a repetir! Bueno, ahora que conoces su historia, díganme. ¿Quieren que regrese al mar? Pues sí, no tenemos elección. Bueno, técnicamente podremos llegar al capítulo 5 gracias al bug que utilizamos, digo, el glitch que utilizamos en el capítulo pasado. ¡Ya tenemos la tubería aquí, Holky! ¡Podemos saltarnos aquí, Holky! ¡Y no necesitar navegante! Pero obviamente tenemos que activar los eventos de ese juego. Digo, de esa parte del juego. Y pues obviamente preferiría eso. Ir por el método normal. Bueno, lo entiendo. Si estás tan determinado, te daré esto. Has obtenido algo que este idiota debió de haberle dado a Bowery hace un chingo de tiempo. Una carta antigua, una carta que Scarlett le escribió a Bowery en su lecho de muerte. ¡Te pendejos del agua do por idiota! En su lecho de muerte, Scarlett le escribió a Bowery una última carta, la que tienes en tus manos. No sé qué está escrito dentro. Pero te puedo decir lo que ella me dijo lo que me dijo antes de morir. Si sucumba ante esta plaga y mi amor se culpa a sí mismo por mi muerte, dale esta carta para que pueda escuchar mi voz. Esa fue su última petición antes de morir. ¡Este idiota se la guardó! Pero cuando vi a Bowery en esa miseria, intentando olvidar el dolor mientras lloraba a su esposa, no pude armarme de valor para darle esta carta. Me he arrepentido desde entonces. Güey, ¿cuántos años tiene que se murió la Scarlett? ¿Cuántos putas perros años? ¿No le has podido encontrar en un momento para darle la carta? ¡Neta, güey! Por favor, dale esta carta.
Y haz lo que yo fui tan imbécil y cobarde de hacer. Dásela a Bowery. Gracias, Polly. Y no te culpes por esto. Entregaremos la carta. ¡Vamos, Mario! ¡Pendeja de mierda! ¡Listo! Lo lamento, pero yo no tol... Yo soy intolerante a la estupidez. Y yo soy estúpido a mí mismo. O sea, yo tengo mi... Yo tengo parte de estupidez. Todos los seres humanos somos estúpidos hasta cierto punto. Pero yo tengo un límite. ¡Oh, por la barba de Braverton! ¡No de nuevo! ¡No importa cuántas veces se los diga! ¡Me quedo firme! ¡No voy! ¡Toma tu pinche carta y deja de decir mamadas de una vez! Disculpa, ¿una carta para mí? Sí. ¿Qué? ¡Scarlet! ¡Está la letra Scarlet! ¡Scarlet, mi amor! Mi amor, si estás leyendo esta carta, entonces ya no estoy a tu lado. Porque el destino se ha puesto entre nosotros. Y es por eso que he decidido escribirte esta carta. Si estás leyendo esto, debo de haber perecido mientras tú estabas en el mar. Solo puedo asumir que te vas a culpar por esto, mi dulce Bowery. Aunque mi vida fue corta, me diste más que suficiente alegría para una vida. Aunque me vas a... ¡Ay, qué es Morn! O sea... Ok, vas a llorar por mi muerte, vas a velar por mi muerte. No, espera. ¿Cómo era? Se me van las cabras, vamos a seguir. Ruego que recuerdes que ese momento como mi amor es como la marea. Eres uno con el mar, tal como eres uno conmigo. No pierdas a ambos amores de tu vida. ¿Cómo era? No preguntes por qué la marea es alta ni por qué las olas mantienen su oleaje. Solo tienes que saber esto. El amor es profundo al igual que el océano. Algo así era la frase de Dragon Prince. Me gustó mucho ese poema también que hicieron. Lamentablemente, obviamente, no se puede traducir bien. Habría que hacer una adaptación un poquito más reflejada, pero... podríamos decir que la reflexión aplica aquí. Vamos a buscar Dragon Prince. Poema del mar. Do not ask how the oceans bloom, or why the tides their time do keep. To love is simply to know this. Ah, ya. No preguntes por qué el mar es azul, ni por qué las olas mantienen su ritmo. Amar es saber esto, que las olas están ahí. Las olas están ahí al igual que la profundidad del mar. Eso, o sea, más o menos entienden lo que estoy intentando decir, ¿no? Mil perdones, pero pueden dejarme solo un momento. Sí, es de... Qué bueno que pudimos reflexionar esto también con lo de The Dragon Prince. No preguntes por qué el mar es azul, ni por qué las... Y por qué las olas mantienen su ritmo. Amar es simplemente saber esto. Que las olas están ahí. Y el océano es profundo también. Amar es saber esto. Que el amor está ahí y que es profundo. Esa es más o menos la reflexión que podemos dejar aquí. Sí, amor. Estuve feliz por... Mi dulce, dulce Scarlet. Todavía te amo. Le podíamos haber dado el poema del mar, pero lamentablemente no... Obviamente, cosas de The Dragon Prince no habían existido cuando salió este juego en el 2004. Pero me voy a quedar reflexionando de eso, porque también la temporada 5 de Dragon Prince es...
Tiene su... Me gustó, no puedo decir que no. Tiene sus cosillas, pero me gustó. Y sobre todo el tema de esa reflexión. Me la he quedado muchas veces en la cabeza. Pero bueno, ahora podemos continuar con esto. Muy bien, ahora estamos buscando un navegante, ¿verdad? ¡Hacia aquí, Jorge! ¡Ja! Si creen que una vieja bomba de mar como yo es lo que necesitan, ¡entonces vámonos! ¡Almirante Bobby! ¡Genial! ¡Vámonos! Esta nave está en el puerto, ¿eh? Debo inspeccionarla antes de que nos vayamos. Los veré ahí. Pero bueno, ahora con eso podemos ir a completar el... Bueno, más bien a comenzar el capítulo 5. Estoy... Ahorita me puse a pensar en el título que le puedo poner al video. Se me está ocurriendo algo relacionado con el tema del poema del mar. Amor tan profundo como el mar. Ese va a ser el título del episodio, ya lo habrán visto. Bueno, Flavio, aquí está tu navegante. ¡Vámonos a la chingada! Sabía que podías traer a Bobby a bordo. Eres maravilloso, bigotudo. Ahora, debo decir, ¡ahoy! Fue sabio escogerte como mi capitán. Listo, ya vámonos. Mis hombres ya están preparados y el cargamento y suministro están listos. Las preparaciones están completas. Ahora, si no tienes ninguna otra cosa que hacer, podemos partir en este momento. ¿Qué dices? ¡Partimos! ¡A la aventura! Muy bien, al mar. Leven anclas y... E hice en las velas por aventura y emoción. Y romance y dinero. Nuestro destino es Kijolki. ¡Esperen! Ah, era ese güey. Bueno, y con eso podemos navegar hacia los siete mares. Y comenzar el capítulo 5. Apúrale, por favor. Dije comenzar. Oh, que la chingada. Este es en, tengo un número aquí. Repito, mi autónomo aquí. Entendido, te entiendo, la infiltración fue un éxito. Exnaut Black a bordo de la nave. Repito, Exnaut Black está en a bordo de la nave. Pero sí, con esto podemos comenzar finalmente el capítulo. Carga, maldita sea. Capítulo 5. La llave de los piratas. Tararata, tararata, tararata. Ah, no, espera. Mes estrella, día XO. Después de varias protestas de mi nave, de mi tripulación, el SS Flavion levó velas. Este viaje es tan imprudente como dicen. ¡Ja! De eso me río. Flavio les mostrará a esos piltrafillas. ¡Oh, no sé! Me estoy inventando mamadas. Ni siquiera sé qué significa piltrafillas. Otro día con buen viento. Nubes tranquilas y... Y me tranquiliza. Es como dicen. Es como si estuvieran bendiciendo nuestro viaje. Flavio piensa. Les agradece desde el fondo del corazón. Le voy a cambiar la voz a Flavio cada que se nos ocurra. ¿Por qué? Porque, como les dije, se me van a ir las cabras, se me van a olvidar. Las cosas están yendo muy bien. Aunque estoy lleno de temor. Este ritmo deberíamos llegar a nuestro destino para el amanecer de mañana. Bueno, ese era el plan, pero... A pirate life for me. Yo,
No, espera, no me acuerdo cómo era el de Dragon Prince. Ya me acordé del de Piratas del Caribe, pero no me acuerdo el... No me acuerdo del de Dragon Prince. Vamos a escucharlo. Tenemos internet, vamos a escucharlo. The Dark Eye Sailor. Dark Eye Sailor. And the sea sailor. Drag him down. Round, round, round. Down in the wicked depths below. And the sea is yellow. Drag him down, 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 down in the wicked steps below. Out to me. Ya, yeah. Ya, yeah. Dejemos el fanatismo por The Dragon Prince a un lado, porque ya tenemos que terminar el episodio. Sí, ahora hablamos. Flavio contó, ¿no? No hay nada que temer. La isla está justo frente a nuestros ojos. ¿Qué, ya no pueden verlo? ¿Qué, no pueden verlo? Va a ser una montaña de tesoro. ¡Oh, me siento fabuloso! ¿Será? Debería de contarles una de mis muchas historias de mi valentía. No, por favor. No, no es ningún problema. Ahí estaba, encerrado, digo... En un combate mortal con una serpiente de mar. No te voy a leer, güey. ¡Genial! He comenzado de nuevo. Una historia de valentía, ¿verdad? Ya escuché esta ayer. No hay nada, no hay ningún lugar que escapar. Tenemos que esperar a que termine. ¡Ay, si lo interrumpes a mitad de historia, se vuelve loco! ¿Qué está pasando aquí? La nave se detuvo. ¡Oh, maestro Flavio! Lamento interrumpir tu estúpida historia. Pero la nave se detuvo. ¿Ah? ¿Se detuvo, me dices? Después de interrumpir una historia de pasión y furia, me vale madre esta historia, Flavio. Bueno, ¿qué no es un trabajo mantener esta nave en movimiento? Entonces, encárguense de ello. Flavio. Lo haremos rápidamente. Solo espera un segundo. ¡Espera! ¿Cómo madres ascendió a ese lugar? ¿Por qué te estás...? Sí, sí, ya voy en ello. Solo espera un maldito momento, maldito renacuajo. ¡Oy! ¡Deja de hacer eso! ¡No me muevas! ¡Estoy trabajando aquí! ¡Dije que no me muevas! ¡Y corrió como perra! ¡Salgo aquí! ¿Qué es este ritmo ahora? ¿Quién está ahí? ¿Alguien me va a decir qué está pasando? ¡Oh! ¡No! ¡Están encima de nosotros! ¡Fantasmas piratas! ¡Los rumores son ciertos! Oye, Bobby, ¿tú no sabías de esto? ¿Que tú no eras alguien de antigüedad? ¿Por qué estás corriendo como perra tú también? ¡Todos son unos malditos cobardes, Luigi! ¿Dónde dejas de la Poltergust 3000, maldita sea? No entren en pánico, esto es solo un sueño y estamos a punto de despertar. Ahora, por favor, rápidamente muevan la nave. ¡A su puta madre! ¡Olvídenlo! ¡La Poltergust 3000 no va a aguantar tantos perros y fantasmas! ¡Oh! ¿Son realmente los... ¿Es obra del rey de los piratas? ¡Ayuda! ¡Tranquilícense todos! ¡Manténganse civilizados! ¡Que mente se me entra en pánico! ¡Ok! ¡Cada hombre sálvese! ¡Cada hombre por su cuenta! ¡Hombre, que alguien nos saque! ¡Abandonen la nave! ¡Cada uno por su cuenta!
Bueno, no es como que tengamos la opción de abandonar la nave se hundió con nosotros. Bueno, supongo que lo que dicen es cierto, el capitán se hunde con el barco. La fortuna nos salió de un desastre. El amable mar nos llevó a la orilla. Qué extraña ironía que esta isla siempre fue nuestro destino. Y aún así, nos lamentamos. Ah, esa es la palabra que quería usar. Que Boberys estaba lamentando por la muerte de Scarlet. Esa es la palabra que quería hace rato. Pero se me fueron las cabras. Lo bueno que ya me acordé. Hemos perdido a 3 miembros de la tripulación, incluyendo al capitán Boberys. Digo, al almirante Boberys. Me duele pensar que han sido tomados por el rey de los piratas, de esa cosa fantasmal. ¿Qué nos pasará ahora? Puede que hayamos perdido la... Puede que estemos perdidos sin esperanza. A la mañana siguiente... Hemos hecho un poco de un... Hemos restablecido un poco de... De vida civilizada aquí. Los restos de la nave llegaron a la orilla. Y ahora tenemos un chingo de cosas saladas. O sea, nuestras provisiones están bien saladas. Podremos vivir con esto por un tiempo. Con este... Con este... Ay, ¿cómo es? Bounty. ¿Cómo es? Con esta salada recompensa del mar. Pero ¿y luego qué? La mañana siguiente... Bueno, más bien, tenía como la semana siguiente una cosa así. No sabemos cuánto tiempo realmente estuvimos en Keyhole Key. Hemos construido unas cuantas cabañas para el... De los restos del barco. ¡Ah, mi pobre! Ese Flavion. Por lo menos nos mantendrás protegidos del viento y la lluvia. Todavía no tenemos señal de Bobby y de los otros. Y tengo dudas. A pesar de mis miedos, debemos continuar. Debemos esperar que están vivos. Tenemos que tener esperanza de que están vivos en algún lugar. Ya llevamos 3 días en la isla. Y las cabañas están finalizadas. Hemos creado una vida aquí. Aunque todos soñamos con regresar a Rockport. Y con eso... ¡Bienvenidos aquí, Jorky! ¡Ay, Capitán Bigote! No es mucho, pero terminamos una cabaña para usted. Venga, echar un vistazo. Pero eso lo veremos en el próximo episodio. Que, bueno, a ver si... Nada más me muestran el bloque. ¡Puta! Quería ver el bloque guardado. ¡Capitán, ayúdenos! Flavio y Papacho están peleando. ¡Que se peleen! ¡Que se maten! Es más, yo les doy el cuchillo y ya no tenemos menos bocas que alimentar. ¿Qué hay de ti? ¿Squinty? No sé qué es Squinty, no me pregunten. ¿Te volviste jalea cuando viste todos esos fantasmas? ¿Por qué estás diciendo? Tú eres el que estaba temblando hasta las botas, pantaloncillos. Espera un momento, acabas de llamar al gran Flavio. ¿Pantaloncillos? Así es, pantaloncillos. Tú, maldito cíclope. Flavio demanda satisfacción, tú y yo. Martillos, al amanecer. Bueno, no, mentira, es al atardecer, soy idiota. Pues está bien por mí. No, no puedes esperar a quitarte uno de esos dientecillos tuyos tan blancos que tienes ahí. ¡Dale aquí! Capitán Bigote, los fantasmas regresaron. Con una chingada. Mario, al frente, ya les entré una orden. Encárgate los fantasmas. ¡Me lleva tu puta madre! Y con eso ya está, me estoy quedando sin pila. Ya voy a terminar el episodio, pero no. No, debí haber terminado el episodio en Rockport, pero pensaba que no íbamos a tardar tanto. Genuinamente pensé que me iba a dar tiempo para llegar a Keyhole Key y guardar antes de llegar a la media hora, pero al parecer no. Bueno, Gumbela, haz lo tuyo.
Díganle hola a los pequeños fantasmitas. Eso es una flama. Una llama de azul. Un espíritu con forma de llama azul. Den un poco de miedo. Máximo HP 8, ataque 3, defensa 0. Por supuesto, el tema es que es una flama y tocarlo te va a doler. ¿Qué mamá no te dijo, no te enseñó que te puedes quemar con el fuego? Parece que son susceptibles al hielo o ataques de explosiones, así que eso es algo. Si te golpean la llama azul, te vas a prender en fuego, así que también aprende a cubrir bien. Sí, obviamente Fire Drive es inútil con estos tipos. Pero Ice Smash es... ¡Ay! Es más que bueno, es más que suficiente. ¡Dos, tres! ¡Ah! A ver, espera, sí, tengo... Me puse Quick Change la vez pasada. Cubes también es una buena elección. O utilizar las Crystal Stars. No sé por qué no lo pensé también. ¡Ah! Me hice bien el de este. ¡Au! ¡No sabía que hacían eso! No, espera, podemos terminar sin gastar más FP. Sí, porque obviamente no podemos saltar en estos enemigos hasta que pase más tiempo. Necesitamos una medalla, al igual que en el Paper Mario 64. Porque, spoilers, estos enemigos aparecieron en el Paper Mario 64. Bueno, no exactamente estos, eran llamas rojas en el 64. ¡Oh, eres una bestia, Capitán Bigote! Es demasiado temprano para celebrar, ¿no? Seguramente hay más en algún otro lugar. Así que, puta, ¡no! ¡No! Alguien debe investigar el resto de la isla, sí, debe ser eso. Como líder de la expedición, claro, me quedaré aquí. Ah, sí, por supuesto, Mario, tal vez tú podrías manejar la exploración de esta isla. Ya ni modo. Ese es mi chico, sabía que podía contar contigo. Son unas malditas ratas rastreras todos ustedes. Pero bueno, esto ha sido todo por el Let's Play Paper Mario de Thousand Year Door. En el próximo episodio continuaremos en Keyhole. Esto ha sido todo, hasta la próxima, adiós.